está bien la cosa, ¿eh? ¿Cómo se nota dónde hay dinero? Que nos podemos permitir tener pintarraqueadas todas las paredes y los suelos, ¿eh? Vale. Me está pareciendo ya más tranquilo el juego. ¿Sabes? Que antes nos agobiábamos mucho porque había a lo mejor el monstruo de la caja, la de los brazos. Pero toda esta parte me está resultando como, entre comillas, más fácil. Más ligera. Yo creo que es que nos está dando. Puede ser que me esté inmunizando. Eso. O nos está dando una pausita así, un poquito de tregua, porque ahora vaya a venir algo gordo. ¿A cuántos has matado, Rubén? ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón, no era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Bueno, el Rubik ya se ha flipado ahí con sus experimentos, está echando muertos a manojitos. Nota del sótano de la mansión. Me han quitado a mis hijos. Es cosa del destino. ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio, lo ha arruinado todo, se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos y Ernesto tampoco. Me dijo que los estaba cuidando, que estaba a salvo. Y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. Aún puedo oír la voz de su niño. Su risa viene del sótano. No puede ser. Una madre necesita a sus hijos. Imaginamos que es la madre de Ruby. Vale, antes que nada, volvemos aquí a nuestro antro. A ver a nuestra querida y amada Tatiana. Un maniquí metido aquí. Genial. Lo más normal del mundo. Ah, mi cabeza. Antes de la tormenta hay calma, efectivamente. ¿No era después de la tormenta? Normalmente sí. No, espérate. Es la tormenta que precede. No. La calma que precede a la tempestad. Es la expresión. ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Por qué no sales a averiguarlo? ¿Dónde? ¿Es la de al lado o la de enfrente? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! ¡Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado! En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? Tatiana, eres maravillosa, ¿eh? Saliendo de la nada y nos dices que se acaba, nos cortas el rollo aquí hablando con uno de los locos. Y además vas con tus andares sexys. Ya si tienes mil chapas. Bueno, ya la anécdota ya la he contado antes.
Hombre, ahora tendría que pensar en otra. Vale, aquí no hay nada. Aquí sí, a ver. Dos fallecidos en un accidente. Ricro, propietario y esposa, fallecen en accidente de tráfico. La familia vive una pesadilla. Los cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz Victoriano. Su hijo hereda la fortuna familiar. O sea, a ver, la hermana de Rubik, ¿cómo había dicho que se llamaba? ¿María? ¿Podía ser? Bueno, la palma en el accidente. Y ahora, los padres, Ernesto y Beatriz, dice que mueren en un accidente de tráfico, pero nosotros vimos en una de las visiones que el Rubik los había apuñalado. No entiendo. Bueno, y entonces el Rubik, un tarao, pues se queda con toda la fortuna de la familia. Las dos están bien, no hay que pensarlo mucho. ¿Qué hace el Joker ahí? Ahorraré, no te preocupes, gente. Tengo que salir. Dejo el stream abierto a ver si vuelvo antes de que cierre. Por si acaso, que vaya bien. Venga, Noche, muchísimas gracias por pasarte, tío. Y un abrazo muy fuerte, ¿vale? Vamos, lo máximo que podéis aspirar con las chapas es a las 10.000. Que es una que se llama Paz para Todos. Que tengo puesto, no ataco ni me defiendo durante 15 minutos. Y esa es divertida si me queréis trolear. Si estoy en algún momento. Algún momento rodeado de enemigos o algo similar. Ya sabéis, no ataco ni me defiendo durante 15 minutos. Hay otra que se llama el carnicero, que esa es similar. Que esa es, no sé si era durante 15 o 10 minutos. Es lo contrario. Mato a todo lo que se interponga en mi camino, ya sea aliado, amigo o enemigo. Venga, ¿por qué no un cegador de estos? No los utilizo, paso. Y luego había otro que se llamaba Gary. Que es que hablo como el Gary de Fallout. Pero durante, me parece que son 5 minutos. O sea, no puedo decir otra palabra excepto Gary. Uy, me tientas Elder, hagámoslo. Pues ya sabes, ahorrar. A ver qué precio tenía. No, aquí no. Son... Exactamente, el carnicero 8.000 chapas. El de Gary 5.000. Que los bajé un poquito el otro día de precio porque los tenía puesto en plan 9.000 o cosas así. Y luego hay otro que es vetar una acción del juego por 9.000 chapas. Que es que durante los próximos 10 minutos no puedo hacer en el juego algo que me digáis. Por ejemplo, aquí, si me dice, no puedes disparar armas de fuego. O sea, tendría que pasarme el juego a puñetazo. Bueno, durante los próximos 10 minutos, obviamente. O sea, que os tengo ahí cositas divertidas, ¿eh? Exactamente, ese Gary. Ese Gary. Gary, Gary, Gary. Ajá, Gary. ¡Gary! Se sigue cerrada, ¿por qué, tío? Gary. Gary, ¿what? Ese maravilloso y épico Gary. Venga, te echamos el guardadito, Tatiana. ¿Qué hora es, por cierto? Vale, la una casi. Pues a eso de la una y media o por ahí cortamos. Gary, ¿what? ¿Esto por qué está cerrado? ¿Hay algo cambiado por aquí? Ese estaría muy bueno en directo de charla, pues. Pues sí, mira, un día podemos hacer un directo de esto de charla. Si os parece divertido, pero. Hombre, lo suyo es cuando haya gente que va a estar por aquí seguro, ¿sabes? Porque hay días que. Que aquí no hay nadie. O sea, estoy yo transmitiendo y bueno. Se pasa a lo mejor una persona, uno. 15 minutitos, pero ya está. Eso cuando haya más gente, estaría bien patrolear.
¿Queda algo por aquí? No. No sé por qué voy un poquito confiado. Espérate, ¿cómo vamos de munición? Eso suena a metro. Vale, ahí hay un hilo explosivo. Sí, sería bueno. Y no digas eso, Elder. Está muy sad. Tranqui, yo tengo a... Yo te ayudo a que haya más gente por acá. Pues muchas gracias, Uriel. Muchas gracias. Pero vamos, que esos son altibajos, que los hay en otro sitio. Va, este lo imagino que lo que hace es que esos pinchos me revienten. ¿Esto es una puerta? Sí, es una puerta. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me ha acojonado, Madre mía, todo lo que nos dan aquí. Y una estatuita. Yo no me troles con la estatua, Eso. Por favor, todo lo que hay aquí. ¿Hay algo en este juego que no te mate? Las estatuas. Ay, mira, un explosivo. Con lo que nos gustan los explosivos. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar explosivo. Este humillo rojo no me gusta. Muy sexy, todo. ¿Por aquí puedo entrar? Joder, qué mal rollo, ¿no? Uy, mira, ese loot tan rico como el de Fallout, sí. Es maravilloso. Yo lo echo de menos porque en el Fallout 3 había más tema de esto de... Daban más mal rollo que en el 4, tío. El 4 en ambientación así... tétrica, ¿cómo decirlo? Vale, se cerró la puerta. Ya no podemos volver, ¿verdad? No. En ambientación así tétrica... chunga. Era mejor que... Era mejor que el 4, tío. Es que el 3 especial fue el que marcó un antes y un después, efectivamente, tío. ¿Dónde va el pavo este, tío? ¿Qué hace por ahí saltando de un lado a otro? Mira, hay como bolitas de sangre, gotitas o algo, flotando en el aire. Como las bolitas esas que formaban al gigantón aquel de sangre. Estoy intentando aprenderme el recorrido de este para apuñalarlo luego por la espalda.
No sé exactamente qué acabo de coger. Vale, creo que ya lo tengo. Vale, ya se la vamos a hacer al de la antorcha. Estaría bien hacer un debate sobre Fallout y terminar golpeándonos mutuamente si alguien dice que el New Vegas es mejor. ¿Tú qué crees? ¿Que no van a decir que el New Vegas es mejor? Por favor. Por favor. Si hay gente que moja las bragas nada más que con decir ¡Ave! ¡Fidelidad a Caesar! ¿Qué? Mejor me cubro. Venga ya. No sé a dónde estoy yendo, pero acabo de salir corriendo sin saber. ¡Ah! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡No, no, 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 no! No me gustan los gordos, no me gustan. ¿Pero por qué le das aquí, tío? ¿Qué coño? ¡Ostras, un gordo! ¡Gordo! 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 Pero, ¿qué pasa aquí? Que no veo, que no veo. Que no veo. Mira, un gordo no me gustan. Ay. A ver. Yo creo que sí que se entendía lo que quería decir, ¿no? Vamos a intentarlo por segunda vez. No me gustan los gordos. Vale, se va por ahí. En principio no debería verme, ¿no? Exactamente, tío, tapaba la cámara. Tapaba la cámara y me troleaba ahí. Súper, súper. Venga. Esperemos que no nos active otra vez la alarma esa. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¿Qué haces, flipa? ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Lo que acabo... Lo habéis visto, ¿no? El gordo que solo queríamos... Claro, como los sanguinarios. Los sanguinarios de Quarry Junction solo quieren amor. Quieren darte un abrazo. ¿Tienes idea de cuánto fuera de contexto podemos sacarlo directo? Ya, hombre, ya. A ver si le cortan esta vez la cabeza ahí. Tío, cortarle la cabeza a este pavo, hombre.
Eso es. Me encanta, es una especie de tío vivo o algo así de esto, de atracción de feria, pero con una cuchilla dando vueltas, es maravilloso. Divertido, tío, me gusta esta atracción. El de mira un gordo siento de decapitarlo. Venga, vale, voy a intentar una cosa, a ver si esta peña de aquí me pueden seguir afuera y que les corte la cabeza a la guillotina esa rara que está aquí. Lo que no me entero es si eso es alguien disparando. ¡Hola! Vale, ya ha muerto, bien. Es un pavo que está subido por algún lado disparando. ¿De dónde está? Vale, está allá arriba, creo. No sé exactamente, creo que es allí. No me ha dado, ¿no? Nota que está ahí pegando tiros. ¿Dónde está? Vale, te veo. Te veo. Te veo. Pero es un poquito fuerte antes de disparar. Ah, vale, no es la bombilla, no es la bombilla, tú. Mira, paso. Paso. Paso un kilo de ti. Damos a los de arriba, quemamos al gordo. O hacemos que bajen y les corten la cabeza. Esta atracción es fabulosa, sí, sí. Corte de pelo gratis. Te disparan. Es una maravilla. ¿Señor gordo? ¿Señor Arnold? ¿Puede usted oírme? ¡Señor Arnold! Para los que no sepan de qué estoy hablando, que vean Jurassic Park, por favor. ¿Dónde está, tío? Ahí está, ahí está. ¡Toma! Pero, tío, si te... Eso es, ahí como un gorrino. ¡Qué más! ¡Guau, guau, guau!
pa para pa 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 pa. ¿Bajan? ¿Bajan o no bajan? ¿Bajan o no bajan? Creo que sí que están aquí abajo. Creo que sí que están aquí abajo. Ah, pues no. Vale, ahora sí. Te la vas a comer, amigo. Fíjate, hasta me la he co... ¿En serio, tío? ¿El de atrás no ha hecho nada? ¡Ostras! Na 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 na. Neta. Me cago en la puñeta. Espera que salte. Esto es una locura. Esta vez nos ha soltado. Llega en su calavera. Señora, buena. Vale, ya la se la carga. Vamos a intentar otra vez darle al colega. ¿Dónde está? ¿Allí? ¿Dónde es, tío? Allí. Pero es como si estuviera escondido, ¿no? ¿Dónde está?
No sé, tío. Cambia de posición. Cambia de posición. A ver si no nos mete una joya el Gordy. Gordy, hola. Salpa afuera, anda. Salpa afuera. Salpa afuera, es un normal. Uy, lo que ha faltado. Uy, pero uy, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea. Vale, cuidado. Que a ver si este nos lo podemos cargar por la espalda. ¿Dónde está? Vale, está ahí. Venga. Aquí entra otro, ok. Ah, no, es la maquinita dando vuelta. Pues bueno, pues entonces de momento vamos a romper esto. Si hay algo de interés, bien. Vale, se está dando vueltas como un tonto a la cosa esa. Vamos a hacer una cosa, vamos a meter un jeringazo. Podríamos hacer una cosa. ¿Viene? Digo que sí viene. Dale, 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 dale. Intentar desactivar esto. No puedo. Bien. Vale, hay un bote. ¿Aquí alguien? No, parece que no.
Pero sí que hay un monstruo cerca que lo estoy oyendo, ¿eh? ¿Esto qué es? Batería. Batería portátil grande que puede usarse para activar equipos eléctricos en caso de emergencia. Vais a cagar vosotros. ¿En serio nos ha explotado? Bueno, no pasa nada. ¿Alguien? ¿Supervivientes? ¿Tú? Venga. ¿Alguien más? Venga. Headshot. Vale, pues nada. Hemos malgastado un virote. Un explosivo que nos gusta mucho, pero bueno. Coge eso, hombre. De acuerdo. Vale, parece que nada más. ¿Y cómo pasamos a esa zona? Porque por aquí no hay escaleras ni nada por el estilo. ¡Sube! ¡Sube, mamoncete! Te voy a reventar la cara, cabrito. Vale, ya no tenemos a los de arriba patrolearnos. Ahora. Bien. ¡Mira cómo aprendió el cabrón, el perro! ¡Ostras, tú! ¡Que era un explosivo, loco! Creí que era de los que activaban la trampa esta de girar con la cuchilla. Ya llevamos dos horitas y... Vale, desde aquí. Bien, bien. Vale. Pues gente, lo vamos a dejar aquí.